Buenas tardes, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo video. Estamos de vuelta con Rolly Team Raptor Mondongo Mikey. ¡Hola! Mi primera vez que juego esto, así que a ver qué tal se nos da. Cada uno va a poner una frase, otro la va a dibujar, otro tiene que adivinarlo y el siguiente tiene que dibujar lo que ha adivinado el otro. Va a ser un auténtico lío, así que vamos a empezar. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tengo que escribir una frase que luego alguien va a dibujar, así que... ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Tiene que ser algo divertido. De Invictor, vamos a ver qué hace. Invictor ha comido mucho y tiene una urgencia. ¡Sí que cabe! Vale, hecho, yo ya estoy. A ver qué dibujan. Por cierto, si realmente te gusta dibujar y colorear, ya puedes comprar en tu librería más cercana mi nuevo libro de colorear de los compas. ¡Literal! Hemos sacado un libro de actividades de los compas con sopas de letras y juegos, dibujos para colorear y otros para aprender a dibujar. Pásatelo en grande con los compas y el libro de actividades y juegos. Ahora me toca dibujar a mí en este Gartic Phone. Y ahora en principio alguien ha escrito Rius come semillas y yo tengo que dibujarlo, y lo que yo dibuje otra persona lo va a tener que escribir. La gracia es que adivine que Rius come semillas. Bueno, a ver cómo lo hago. Es más difícil de lo que parece. Lo malo es que tenemos un tiempo, como veis, arriba a la derecha, y si llega al final y no he dibujado, la lío, voy a perder. Tengo que hacer una mesa, ¿vale? Donde Rius esté comiendo. Vamos a poner, por ejemplo, una mesa un poquito así, tal vez. No sé, no sé qué estoy haciendo. Esto representa que era una mesa, pero se me está liando. Amigos, ayuda, que alguien me dé clases de dibujo, por favor. Vale, ahora ponemos una silla. Bien, parece que tengo tiempo. Va, 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 se puede, se puede. Ánimo, sin Víctor, que aunque no dibujes muy bien, esto lo compensamos. Vale, ahí está. Y vale, y tenemos que poner aquí un montón de semillas, ¿no? Como que es que aquí... ¿Quién va a saber que estos son semillas? ¿Qué rayos es esa cosa? Como un plato. ¡Ni siquiera parece un plato! ¡Ayuda! ¿Qué puedo hacer? A ver, estoy pintando el plato. Y al río es lo más importante, lo estoy dejando para el final. Verás tú que no me va a dar tiempo. Vale, estos son semillas. No sé, no sé. Vale, tengo una idea. Voy a poner como una copa, ¿sabes? Como una copa y como unos cubiertos. Y ahora voy a dibujar al río. ¿Cómo dibujo al río? Vale, voy a dibujarlo... Sí, con una cresta. Vale, voy a dibujarlo modo pollo. Modo pollo, que va a ser más fácil. Pongo un pico, así. Es que así todo el mundo sabe que es Rius, ¿vale? Y lo voy a sentar. Como lo he hecho modo pollo, aquí le pongo las alas, que va a estar un poco extraño. Y le pongo las patas de modo pollo, ahí está. Vale, bueno. ¡Parece una paloma! ¡Luego al río! ¡Pobre Rius! Rius, si ves esto, te quiero. ¡Se acaba el tiempo! Está muy lejos de la mesa, no tiene. Le voy a poner una mano. ¡Ay! ¡Pobre Rius! Ahí está. ¡Qué cosa más rara! ¿Qué he hecho? No entiendo nada. He puesto una mano donde no tocaba. Da igual, hecho. Me la juego. Rius come semillas. Aquí hay una semilla y aquí hay otra. Como que las come. Bueno, no sé. ¿Qué es esto? Y ahora describe esta escena. ¿Qué es esto? ¡Trolino mamadísimo! ¡Ha ido al gimnasio! ¡Ah, chuta! Una pelota de fútbol. ¡No! Le he torcido la pata a Mike. Mike se ha torcido la pata muy duro. ¡No me va a caer! Con... No, muy duro. Mike se ha torcido la pata. Muy duro. Con Trolino. Trolino. Y una pelota. Un pelot. No me ha dado tiempo. Mayo atropellando a Fénix. ¿Qué le pasaba a Mayo? Es que Mayo no quiere que el Big Nick sea real. ¡Qué asco! Mayo, te voy a dibujar atropellando a Fénix. Ahí está. Pero bueno, no pasa nada. Que Fénix tiene 7 vidas. Este parece que tengo tiempo. No sé por qué, pero... ¡Oh! La he liado. Ahí está. La carretera. Todo bien. Vamos a hacer un solecito para que quede bonito el dibujo. Luego tenéis que puntuar cuál es de mis dibujos el que más os ha gustado. Vale, aquí voy a poner un coche. Un auto. Ahí está. Madre, con un maletero. ¡Qué pedazo de auto! En realidad está un poco cutre. Voy a poner esto. Vamos a pintarlo de color rojo. Un auto rojito. Ahí está. ¡Qué bonito! Y le pongo aquí las ruedas. Las ruedas de color negro. ¡Hola! Todas las ruedas. Oye, más o menos, ¿eh? Este está quedando guay. ¿Pero cómo voy a poner a Mayo? Vale, mira, vamos a poner a Mayo aquí. Al Mayo. ¿Así? ¿Y cómo van a saber que es el Mayo? Le voy a poner el casco así. ¡Ah, qué difícil! Le hago la cabeza más grande y le pongo como así para que se sepa que es el Mayo. ¿Cuánto me queda? Vale, me queda tiempo. Y aún tengo que hacer a Fénix. Vale, voy a poner una caja de pizza. Una pizza. Ah, no, mejor. Un trozo de pizza como así. Así. Así van a saber que es el Mayo. ¿Por qué no me va a dar tiempo a hacer a Fénix? Vale, ese es el Mayo y aquí le cae un poquito de queso, ¿vale? Es el Mayo. ¡Y ahora Fénix, rápido! A Fénix, lo siento, te voy a poner... aquí muerto, muerto Fénix. Lo siento, Fénix. No, se acaba el tiempo. ¡No me va a dar tiempo! ¡Ah! ¡A Fénix! Rápido, rápido. Vale, le pongo una cruz y
y otra cruz. ¡Ni siquiera parece a Fénix! Le pongo el collar. ¡Ay! He hecho demasiado bien al mayo y mira que he hecho con a Fénix. ¡Pobrecito! Le pongo la cola sí. Se la pongo hasta aquí. Vale, ahí está, más o menos. Bueno, ha quedado un poco extraño. Voy a poner aquí como unas gaviotas y todo. Madre mía, de hecho al revés. ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¡Trolino, no! ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba riendo? Parece que estaba riendo como una montaña. ¡Trolino es tonto! ¡Trolino es tonto y barre la montaña! Y tiene los ojos muy grandes. Pero vamos a poner, no es tonto, es inútil. Y barre la montaña. Hecho. Yo no sé por qué me están llegando estos dibujos tan raros. Cada vez son más raros. Raptor Otaku hace una fiesta vegana. ¿Quién se mete con los veganos? A Raptor creo que le puedo dibujar más o menos bien. Aunque haga una fiesta vegana. No, es bueno si hace una fiesta vegana. Ya no es carnívoro. Bien, Raptor, bien. Está bien. Vale, hace una fiesta, por lo tanto está súper contento. Bueno, mira, le vamos a poner como con mucha barriga porque le está gustando mucho la fiesta vegana y está comiendo mucho brócoli. Le voy a poner con un brócoli en la mano. Está un brócoli en la mano porque le está encantando la fiesta vegana. Ahí quedó bonito. Y luego tengo que estar yo, ¿no? Si es una fiesta vegana. Vale, voy a poner una mesa así. La pintamos de colorito. Y yo también quiero estar en la fiesta vegana. ¿Puedo estar? Vale, me voy a poner. ¿Dónde me pongo? Aquí. ¡Ay! ¡Tengo mi casco! ¡Ay! ¡Ahí está! No, no. Solo me va a caber el casco. Y ahora me hago así la cara. ¡Oh! Yo como. ¡Oh! ¡Raptor comiendo un brócoli! ¡Estoy mamadísimo! Así como. ¡Fua, chaval! Si te pillo, te destrozo. ¡Fua! Espera, que si no, no es una fiesta vegana. Y falta como un... ¡Ay! Espera, le voy a poner... Espera. En vez de ponerme el casco así, para que se sepa que es una fiesta, me voy a poner el típico sombrerito así, ¿sabes? De colorines. ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¡Ay, parezco un brujo! Yo no sé, ya se me pongo la falda. Sí soy. Llevo falda y yo qué sé, ya no sé qué parezco. ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? Y aquí falta otro brócoli, que es una fiesta vegana. Y una zanahoria. Ahí. Ahí está, una zanahoria. De hecho, le vamos a poner aquí al revés. No me da tiempo. Ay, esto es una zanahoria. ¡Esto es una zanahoria! ¡Ah, esto ya sé qué es! Rius le da un pico. ¿Rius? Es Rius, como yo lo he dibujado. Rius le da un pico a Simba. ¡Hecho! ¡Qué fácil! Y de hecho, esta ya es la última. Así que ya estamos, chavales. ¡Vamos ahí! ¡Cómo ha quedado! ¡A ver! Yo al final... ¡Qué locura! Yo creo que lo he hecho bien, puesto. Venga, va, vamos con la mía, mi frase. Team Víctor ha comido mucho y tiene una urgencia. ¡No! Vale, a ver, Raptor, a ver. Yo me he despisado en la una. ¡Pero que esa no es la urgencia! ¿Y no querías ir al baño? Sí, pero ¿por qué no me has puesto que he comido mucho? Pues espera, lo que viene, mira. Team Víctor quiere cagar. ¡Pero que eso no es! ¿Qué dices, Simba? No. Oye, que si salen mojones no me deja monetizarlo, ¿eh? ¡Bien! ¡No! ¡Se ve el mojón! ¿Y qué está ocupado? Está que se asoma la tortuga. Eso no es nada. Se la escapa. ¿Quién está dentro? Team Víctor se caga encima y llora. ¿En serio? Tengo una llegada a mí eso. A ver, Mondongo, bien, por favor. Mejor que no lo dejes ver. ¡Confiamos en ti! ¿Pero qué es eso? ¡Eso me ha llegado a mí! ¿Pero qué es eso, Mondongo? ¡Eso me ha llegado a mí! Oye, soy un fantasma. Más caca que Víctor. Me ha dividido en dos. A ver, Trolino, ¿qué ha puesto Trolino en eso? Víctor, tableta de chocolate, llora por cagar un mojón. A ver, ¿qué quieres que haga? Medio Víctor. La verdad que Trolino lo ha hecho demasiado bien, viendo el dibujo de Mondongo. Sí, le ha costado. A ver, el profesional del Gartifón. ¡Trolino! Trolino está pariendo. ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué se ha separado la...? ¡Al patio ahí sin querer! ¡No! Pero Trolino estaba... ¡Hombre! ¡Estaba riendo! ¡No! Estaba riendo, pues jajaja. ¡Lo ha puesto a reír! ¿Qué dices? Trolino estaba riendo de nada. ¡Estaba riendo de nada! ¡Pero que no sabéis escribir! ¿Qué dices? ¡Pero que habláis! ¿Cómo vas a ver escribir? Trolino, a ver, le toca a Ryu. Está variando de nada. A ver qué ha dibujado Ryu. ¡No! ¡Esa es la que me ha tocado a mí!
Esta es la que me ha tocado a mí. Es que claro, parece que esté barriendo la montaña. Y yo lo que escribo... Trolli es inútil y barre la montaña. Ah, este es yo lo hice bien. Yo hice lo que me han pedido. Yo hice lo que me han pedido. Ya verán, ya verán lo último. ¿Cómo que soy inútil? ¿Qué pedo? Blanca Nieves y los siete enemigos. ¿Qué dices? ¿Cuál de Blancanieves? Blancanieves y los siete enanitos. ¿Qué tiene que ver? De Blancanieves cuando barría para los siete enanitos. Hemos suspendido, esta está mal. Esta está bueno, mal. Estaba barriendo desde el principio. ¡Ah! ¡No! ¡Esta está bien! ¡Oh! ¡Le hemos retirado! ¡Le hemos retirado! ¡No te calles! A ver qué has hecho, Timba, a ver qué has hecho. Mayo canta como un gato atropellado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo canta un gato atropellado? Eso, ¡fatal! ¡Esto fue un tipo mágico! ¡Yo soy tu mayo! ¡No! ¡Yo soy tu mayo! ¡Claro! Y yo diciendo, ¿qué es esto? Ah, pues yo le he puesto... Mayo atropellando a Fénix. ¡Pero está cantando! ¡No está cantando! No, pero que esta es buena, mira. Que va a ser buena, pero que no está cantando. Hombre, eso estaba claro lo que era. Mayo conductor comiendo pizza rica asesina a Fénix. Me encanta porque lo escribe todo. No, no, mira, mira cómo va a terminar esto. Mira a ver, cómo Rius, va a terminar esto. Te muestro las tus habilidades. ¡Eso me llegó a mí! ¡Eso me llegó a mí! La pizza asesina. La he liado aquí, chicos. La he liado mucho. ¡Pero cuál es la pizza asesina! ¿Qué es eso? ¡Rius! Comiendo pizza de rica asesina, claro. Al final va a morir Mayo, pobrecito. Pizza se quiere comer a una rata y un auto azul XD. ¿Cómo sabía que esto era Fénix? ¿Cómo sabía que esto era Mayo? ¡Era imposible! ¿En serio? ¡Era imposible! Mayo atropelló a Fénix, pero casi acaba muriendo. A ver, Raptor. A ver, yo puse una fase. Raptor es un pesado. Esto es verdad, eso es verdad. Menos mal que lo dices tú. Vale, creo. Yo la he vuelto a liar, creo. No, Ryu, no, por favor. ¡No! ¡Esa clase de pesado! ¿Qué le ha pasado? No entiendo. ¿Por qué hace eso? Me ha puesto pesado de gordito, no pesado de cargoso. ¡No! ¡Lo entendí así! ¡Reus! Raptor necesita hacer dieta. ¡Esto me ha llegado a mí! ¡No sabía qué hacer! ¡Dieta! ¡Dieta! ¡Está bien! Es que no sabes. Se ha puesto muy poco tiempo, Víctor. Muy no sabía si era dieta, fiesta o siesta. Así que he hecho un poco de todo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Fiesta y dieta. No. No, espera, espera, espera. Raptor Otaku hace una fiesta vegana. Es el que me ha llegado a mí. ¿Por qué una fiesta vegana? Está con la trompeta. Mira lo que dibuja. Pues a mí no me da tiempo a escribir esto. Lo estaba escribiendo y digo, ¿pero qué es esto? Raptor da de comer a los pei. Era payaso, pero se ha quedado. Oye, que no soy un payaso, asqueroso. Ah, que eras tú. Que soy yo. Porque soy vegano. Es que no llevas un casco espartano, llevas un cucurucho de payaso. Porque Raptor estaba de fiesta, había que celebrarlo. Estamos de fiesta vegana con el Víctor, ¿sabes? Comiendo brócoli. Raptor, eres un pesado, tío. Pues luego. Ryus come semillas. A este no. Lo he hecho yo, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Mira, 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 mira. No, atención, mi dibujo. De Invictor Da Vinci. Mira cómo come semillas. Yo la he vuelto a liar otra vez. Un pollo listo para comer. Está bien. Vale, está bien. Está, bueno, en realidad se había comido ya la semilla. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Está listo para comer? Es un pollo listo para comer. Pero el pollo estaba en la mesa listo para comer las semillas, Timba. Siempre pensando en comerse al Ryus, pobrecito. Pollo deliciosa listo para comer. Pollo deliciosa. Uy. ¡Uy! No. No, no quiero darle al mostrador. Pero creo que lo he hecho bien, ¡lo he hecho bien! ¡Canibalismo! Ryus caníbal listo para comer un pollo bien rico. Ha pasado de las semillas a comerse a él mismo. Está muy delicioso. ¿Sí? ¡Siguiente! Mike se tuerce una pata jugando a la pelota con Trollino. Mira qué pedazo de dibujo. Yo lo he adivinado. Ay. ¿Por qué? Está ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Trollino siempre te dibuja más? Mira, creo que he escrito lo mismo. Mike se ha torcido la pata muy duro con Trollino y una perfecto, pelota. Está muy bien. En catalán no. Roto, pero si eso es no. un brazo.
Falta Trollini la pelota. Pero es que la pelota, ¿dónde está? ¿Ahí traes un brazo? La muñeca de Mike rota. ¿Y va? Espera, que viene Rius a liarla. Ah, no. La muñeca, no, no. La muñeca. Se le ha roto la muñeca. Crack. Se le ha roto la muñeca. Tiene una muñeca en la mano. Mike, crack. La cabeza por un lado y el cuerpo. Si ni siquiera aparece una muñeca. Mike rompe. Caray, ya no se esfuerza nada. Mike rompe. Claro, es que no entendía qué era. A ver, Rius, arréglalo de alguna manera con tu frase. Porque madre mía, Mike rompe. Esta es la última, ¿eh? Rius le da un pico a Timber. Esto es lo escrito igual. Ah, esto es, lo he hecho yo bien. Esto lo he hecho bien. No, pero era un pico de un beso. No, era un pico de Timba. Bien, yo lo he adivinado. Pollo Rius le da un pico a Timba. Ojo, bien. Había que escribir Pollo Rius. Muy bien, ¿eh? ¡Hala! Pero que se va de verdad, qué máquina. Todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Rius le da su piquito de Nederite a Timba. Eso me ha tocado dibujar a mí, pero espérate que... ¡Ojo! ¡Que hemos hecho todo lo mismo! ¡Ha ¡Que hemos hecho todo lo mismo! ¡Que ¡Atención, se viene! ¡Se viene! Vamos a repetir. Rius le da un pico a Timba, ¿eh? ¡Atención, amigos! ¡Sí! ¡Rius le da un pico a Timba! ¡Se cumple! ¡Es exactamente igual! ¡Hemos ganado! Rius nunca le dio un pico a Timba.